En los niños, los accidentes de automóvil son la causa principal de lesiones severas o muerte. Cada 4 de 5 asientos de seguridad se usan incorrectamente. Aquellos niños que han sobrepasado la estatura o el peso máximo para seguir sentados con el arnés mirando hacia adelante, deben de empezar a viajar en un asiento elevado hasta que alcancen la estatura de 4 pies y 9 pulgadas, y el cinturón de seguridad del vehículo se le ajuste correctamente. Los asientos elevados están diseñados para mejorar la posición de los niños y que puedan usar adecuadamente el cinturón de seguridad para adultos del vehículo. Hay dos tipos de asientos elevados, con respaldo alto y sin respaldo. Los que tienen respaldo alto tienen instalado un apoyo para la cabeza y el cuello. El asiento elevado sin respaldo usa para la protección de la cabeza y el cuello el respaldo y el reposacabezas del vehículo. Revise siempre el manual de instrucciones del asiento de seguridad para saber cómo usarlo de forma segura y apropiada. Utilice solamente el asiento elevado con un cinturón de seguridad que se ajuste a la cintura y al hombro, nunca solamente a la cintura. Ponga el asiento elevado en el asiento del vehículo. Una vez el niño esté sentado en el asiento, asegúrese de que esté sentado bien derecho y no encorvado. Abroche el cinturón de seguridad. Ajuste el respaldo para que el cinturón que pasa por el hombro se acomode plano y ajustado, apoyándose sobre la clavícula a lo largo del pecho del niño. El cinturón de seguridad de la cintura debería ajustarse bien encima de la parte superior de los muslos del niño, por debajo de los apoyabrazos. Ellos tienen que permanecer en esta posición el resto del trayecto. No permitan que el niño ponga el cinturón del hombro por debajo o por detrás del brazo, pues no les protegería en el caso de accidente, incrementando el riesgo de lesiones internas. Normalmente, los niños pueden usar el cinturón de seguridad del vehículo cuando alcanzan la estatura de 4 pies y 9 pulgadas. Antes de quitarles el asiento elevado, asegúrese de que pasen la prueba de los 5 pasos. Paso 1. El niño se puede sentar derecho con su espalda y caderas contra la silla, no encorvado. Paso 2. Las rodillas se acomodan confortablemente al extremo del asiento y los pies descansan en el suelo. Paso 3. El cinturón de seguridad del hombro se ajusta por encima del pecho, reposando encima de la clavícula del niño. No permitan que los niños pongan el cinturón de seguridad de los hombros por detrás o por debajo del brazo. En un accidente, una mala colocación del cinturón de seguridad del hombro puede causar lesiones severas. Paso 4. El cinturón de seguridad del vehículo se ajusta bien encima de la parte superior de los muslos, nunca por encima del estómago. Paso 5. El niño se mantenga en esta posición sin moverse, encorvarse o desabrocharse. Muchas gracias por su atención. Y gracias a nuestro patrocinador, la Fundación J.H. Walker, por su apoyo en la grabación de estos videos para mantener segura a nuestra próxima generación. Para información adicional sobre la seguridad de los niños como pasajeros, visite www.pediatrictrauma.org.